El equipo potosino de ciclismo enfrentó dos clásicos en el estado de Michoacán, la primera de ellas en Zacapu y la segunda Villa Jiménez, con gran éxito en donde se contó con la participación de corredores y equipos tanto nacionales como internacionales. La edición de la carrera en circuito Armando Zacapu Martínez se realizó por las principales calles de la ciudad de Michoacán. Recorrido a 40 vueltas, 4.2 kilómetros cada una de ellas, para un total de 168 kilómetros con la participación de 180 corredores, entre ellos los representantes del equipo potosino con sus corredores Efren Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado Juárez, Mayoch Brefni, Pablo Andrés Alarcón, Eduardo Corte Cordero, José Armando Miralrío Jaramillo y José Eduardo Miralrío Jaramillo, bajo la dirección de Juan José Monsiváis. La carrera tuvo un comienzo nervioso en el pelotón, presentando caídas. Una carrera muy movida desde el comienzo, con muchos ataques. Lamentablemente, el hombre más rápido, Ignacio Prado, ponchó ambas ruedas en el momento más intenso de la carrera, quedando fuera de la disputa, siendo el irlandés Conor McGeoch el mejor hombre de la escuadra potosina en la llegada, logrando el décimo puesto. Por otro lado, Eduardo Corte se fisuró la rodilla en una de las numerosas caídas que hubo durante la carrera. En el municipio de Villa Jiménez, en Michoacán, se enfrentaron a la edición 27 del Circuito Independencia, con 105 kilómetros de recorrido, dándose cita a grandes ciclistas y equipos, lo cual se esperaba una carrera reñida, que de salida fue muy rápida e intensa por lograr una buena ubicación en los retornos, que eran muy cerrados. Desde el inicio se presentaron fugas, donde se encontraba el corredor chileno Pablo Alarcón, el cual logró quedarse con dos de las tres metas sprint, la primera en la vuelta 5 y la segunda en la 15, que había en la carrera estando siempre al frente para que los hombres rápidos estuvieran bien protegidos para la final. A falta de una vuelta, el irlandés Corman pegó un poderoso ataque, el cual dejó a todos los demás equipos desconcentrados y abriendo una pequeña ventaja, la cual pudo conservar hasta la llegada, logrando la victoria de la clásica Villa Jiménez. Posterior al gran trabajo realizado, Pablo Alarcón arribó en quinto lugar.